paso. Yo soy un pasajero, no quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Una nueva acción solidaria de Suncor Salud, y en este caso con una actividad denominada Eco Guardianes. Nora, ¿cómo estás? Este bello lugar que es la Plaza Sensorial y que, bueno, sigue sumando nuevas acciones, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, la verdad que aprovechamos el día de hoy, que es el día en que se conmemora el medio ambiente, y entendimos que era prudente para convocar a las escuelas de la ciudad, para, bueno, integrarnos todos en esta plaza que apadrinamos, pero que queremos que sea un espacio para el disfrute de todos. La Plaza de los Sentidos nos invita permanentemente, como niños, como familias, y en este caso sumamos a las escuelas, a todas las escuelas primarias y a los jardines de la ciudad de Sunchales, y les asignamos el cuidado de un árbol a cada uno de ellos, para, bueno, convertir a todos los niños de las futuras generaciones en ecoguardianes de este planeta. Este es el simbolismo que hoy estamos buscando con el evento. Bueno, y gran convocatoria, ¿no? Todos los establecimientos educativos estuvieron presentes. Sí, la verdad que, bueno, asistencia perfecta, y además, bueno, el entusiasmo, el acompañamiento de todas las escuelas, y bueno, realmente el entusiasmo que han puesto de manifiesto. En la generación de nuestras actividades dentro del ámbito de la responsabilidad social empresaria, los ejes son la salud y la educación. Así que, bueno, precisamente este vínculo con las escuelas hace que profundicemos nuestro accionar sobre la base de esta búsqueda. Bueno, y gran entusiasmo le ha puesto Suncor Salud también al espacio, ¿no? Porque uno recuerda su inauguración y hasta ahora, y realmente sigue siendo muy bello, muy estético este lugar, ¿eh? Sí, sí, así pretendemos. Y bueno, que vaya creciendo, ¿no? Creciendo día a día con nuevas posibilidades de esparcimiento, con nueva vegetación, que sintamos también que este espacio crece como crece nuestro compromiso. Daniel, actividad de responsabilidad social empresaria, que realmente ustedes le ponen mucho énfasis, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es nuestro deber colaborar con la sociedad, y la verdad que tenemos una fundación que se ocupa de ello, y es nuestra tarea también ocuparnos la responsabilidad social empresaria. ¿Sí? Y a vos te sacan de un ámbito que es el más común tuyo, es el comercial. Sí, sí, la verdad que uno está en el ámbito comercial, ahí está nuestro desafío, pero bueno, uno baja un ratito a tierra y está bueno con esta conexión con la comunidad en general, está sí. Muy bueno. Es más gratificante, ¿no? De estar detrás de los números está bien, pero también por ahí compartir con los chicos, con la comunidad, estas actividades, me parece que a ustedes los relaja un poco. Sí, por supuesto, es mucho más relajante que la disputa totalmente en la calle por la cantidad de asociados y la competencia y todo lo demás. Esto realmente es gratificante, esto es mucho más lindo. Bueno, ¿y cómo lo llevan a este tema comercial? Digo, fundamentalmente porque más allá de su crecimiento sustentable que siempre muestran, hay un panorama económico que es bastante complejo, ¿no? Sí, la verdad que hay un panorama complejo, pero que no nos ha afectado a nosotros en nuestro crecimiento. Lo comentamos en la última conferencia que tuvimos con ustedes, que nuestra planificación hacia el 2023 es llegar a los 750.000 asociados. A este 30 de junio se cumple el primer eslabón, son cinco años. Estamos cumpliendo nuestro primer objetivo, que era llegar a los 485.000 asociados. Habíamos cerrado el ejercicio pasado con 450 y lo estamos cumpliendo. Así que, a pesar de la crisis, estamos cumpliendo el primer saltito de los cinco que tenemos que dar para llegar a los 750.000. Bueno, y recuerdo también que ustedes hablaban ya del grupo Suncor Salud y la diversificación de algunas unidades de negocio también, ¿no? Sí, sí. En realidad ya hemos lanzado fundamentalmente la marca Staff Médico, que es una marca que también de medicina prepaga, que se incorpora al mercado, dando la posibilidad de aquellos que veían su poder adquisitivo como una posibilidad lejana ingresar a Suncor Salud. Staff Médico da esta posibilidad, con un valor menor, pero con la misma calidad y la misma responsabilidad con la que hacemos Suncor Salud. Esto ya lo hemos lanzado hace más de un año en la ciudad de Mendoza como una prueba piloto, y a fines del año pasado y principio de este lanzamos también Staff Médico en Córdoba,
Salta, Tucumán, en Luján de Cuyo, en Mendoza, y en este mes de julio en Capital vamos a lanzar nuestro primer centro de atención de staff médico.